Hola viajeros, noviembre llega cargado de astronómicos eventos, los más importantes se los trae Astrocuento. El viernes 3 Júpiter se encontrará en oposición, un momento ideal para fotografiarlo por su ubicación. El domingo 5 la luna estará medio brillante, pues en la madrugada la observaremos en cuarto menguante. El jueves 9 la luna casi nueva y Venus parecerán aproximarse. En otras partes del mundo el planeta sobre el satélite logrará ocultarse. El viernes 10 un cometa recién descubierto estará en perigeo. Su actividad será motivo de constante monitoreo. El sábado 11, nuestro satélite pasará cerca de Spica en la madrugada. Sin embargo, será difícil detectarlo porque la luna estará poco iluminada. El lunes 13, sobre el cielo nocturno, Selene no tendrá protagonismo. Entrará en su fase nueva, pero después el ciclo deberá ser el mismo. El martes 14, una nueva oposición se producirá con Urano. Sin óptica adecuada no podrá detallarse este, solo con el ojo humano. El sábado 18, las Leónidas harán iluminar la bóveda celeste. Su máximo tras la medianoche se captará entre el norte y el este. El lunes 20, una luna en cuarto creciente acompañará de cerca al gigante Saturno. Sobre la constelación del Acuario percibiremos este espectáculo nocturno. El sábado 25, Selene acompañará al otro gigante gaseoso. Entre Aries y Cetus veremos este momento decoroso. Finalmente, el lunes 27 veremos de forma clara y plena cómo el disco lunar ingresa en su fase llena. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima ocasión. No sin antes recordarles con pensamiento sincero que todos somos en esta vida afortunados pasajeros.